Federico Sterani, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Se contento, por lo nota supuesto. muy feliz, ¿no? Sí, cansado, pero contento, muy contento. ¿Esperaban un resultado tan amplio a favor de la Alianza el domingo? A nivel nacional, sí. Era cantado que íbamos a tener por lo menos como piso 10 puntos de diferencia. Y a nivel provincial, yo estaba convencido que ganábamos. Lo dije en este Sí, programa poco tiempo en la antes. mesa de allá, sí. Pero sí, debo reconocer que no por la amplitud que finalmente se dio. En mis cálculos yo pensaba 4, a lo mejor 5 puntos de ventaja y no los casi 8 que obtuvimos. Usted sabe que hoy se daba un fenómeno difícil de entender, al menos que uno siga atentamente la política, ¿no? Por un lado leía en los diarios que José Luis Machinea, que es el vocero de la Alianza, tomaba el teléfono, se ponía en contacto con el equipo económico y decía, miren, acá hay un desbarajuste en el mundo infernal, si ustedes necesitan de la ayuda de la oposición para consolidar lo que está pasando en la Argentina, cuenten con nosotros. Y por otro lado, uno ve que Humberto Rogero, presidente del bloque de diputados justicialista, dice, bueno, hay que peronizar la economía, redistribuir, y no se entendía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Pienso que hay que darle tiempo, un breve tiempo, porque no hay mucho, por supuesto, al gobierno para que se reacomode. Cuando digo el gobierno es también al partido oficialista, porque hay mensajes sumamente contradictorios. El tema, la gran pregunta es si va a predominar en el gobierno una línea de diálogo, de consenso, de concertación o una línea de confrontación. Desde la Alianza nosotros hemos tenido, me parece, mucha prudencia y cautela porque no hemos interpretado que el mandato de la gente sea ir a la pelea y la confrontación. El mandato de la gente es ir al control, al equilibrio, a mayor transparencia, pero a intentar que se resuelvan los problemas que más le afligen. El tema laboral, por ejemplo, no solamente la persona que no tiene trabajo, sino aún aquel que la tiene miedo de perderlo por la incertidumbre que existe. La situación de las pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con el tema laboral. La situación también vinculada a la educación pública. Hace más de 6 meses que hay una carpa docente frente al Congreso. Bueno, una de nuestras aspiraciones es que en el diálogo podamos insertar en el temario, en la nueva agenda, no solo discutir lo que el gobierno quiere, sino también, por ejemplo, cómo financiamos la educación para que se resuelva ese conflicto, pero para que se jerarquice la educación pública. Ahora, esto le está dando descontado que va a haber un diálogo. Yo creo que eso es el sentido común. El camino contrario sería la locura, porque la gente ha dado un pronunciamiento muy fuerte en favor de fortalecer una oposición para que equilibre, que controle, para que dialogue, para que salgan las leyes. Yo escucho a veces mensajes que dicen, vamos a ver si salen las leyes, pero si las leyes no las trabamos nosotros. Consejo Magistratura, por ejemplo, fue sancionada en diputados y está cajoneada en el Senado, en el Senado de la Nación, donde hay mayoría, quórum propio y hasta casi los 2/3. La ley de ética pública, igual. La ley de Ministerio Público, igual. La ley de la Comisión Bicameral para Seguimiento de Decreto de Necesidad y Urgencia, lo mismo. Quiere decir entonces que la oposición ha mostrado una voluntad de que salgan las cosas en el marco legal. Por supuesto que nos oponemos a que por decreto, por ejemplo, privaticen los aeropuertos. Ustedes han dado desde el triunfo hasta aquí unas señales de moderación importante, los discursos han sido moderados, equilibrados, incluso parece decir que últimamente han restado su presencia pública, como diciendo, bueno, aquietemos las aguas. ¿Cómo es el futuro de la Alianza ahora en más? Quiero decir que esto no costó mucho. Contra los pronósticos que hacía el presidente, que la alianza se deshacía después de las elecciones del 26, porque además es un tema de sentido común. Yo creo que lo menos que podía esperar la gente era que al otro día saliéramos disputando candidaturas o espacios de poder. Era no entender nada desde nuestra parte del mensaje de la gente. Por eso que lo que nosotros hemos intentado hacer es consolidar la alianza, profundizar el programa. Hay una propuesta legislativa que llevamos adelante, vamos a tratar de consensuarla con todos, incluido el justicialismo. Profundizar también los contenidos en los equipos de trabajo que están constituidos, mirando al 99, porque la alianza viene a cumplir los dos roles básicos de la democracia: el equilibrio y control, que se logra ahora, pero también la posibilidad de alternancia en el poder, es decir, la elección del 99, que es la regla de juego de la democracia. Por eso que ese objetivo está muy claro en los principales dirigentes de la Alianza. Ninguno de nosotros ha tenido dificultad en ponerse rápidamente de acuerdo en este mensaje. Luego habrá tiempo para ver quién lidera en un lugar, quién lidera en otro lugar. Está establecido también el método de una elección interna abierta, muy democrático, para que la gente lo resuelva en caso de que haya algún tipo de discrepancia. Sin embargo, y si bien ustedes manejan los tiempos con mucha cautela, uno no puede dejar de pensar que en algún momento van a tener que dirimir si el representante de uno de los partidos o del otro de los partidos va a ser la cabeza para la fórmula presidencial.
no es, ya no era una definición fácil, y parecería ser que después del triunfo, que si bien los acerca al poder, yo insisto, los votos nadie los tiene atados, los ubica un poco más allá del poder, la decisión se vuelve como más compleja, ¿no? Hay más en juego, parecería. Eso también facilita, porque si hay más en juego también significa que, por ejemplo, se puede hablar de un gobierno de concertación, donde tiene que jugar un papel muy importante el jefe de gabinete, que hoy no lo cumple, pero por falta de voluntad política del gobierno. Pero no porque la Constitución no le dé facultades. El jefe de gabinete es el responsable de la administración pública, puede tener un rol mucho más importante en la relación con el Parlamento, pensando en un gobierno futuro, lo digo. La propia integración del gobierno. Agréguele usted que existe la posibilidad real ahora de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque derrotado Duhalde, no tiene un sucesor natural Duhalde en la provincia, hasta aquí, y por lo tanto esto que parecía una difícil posibilidad de triunfo, hoy es una posibilidad concreta, con la cautela que usted señalaba, que nadie tiene los votos escriturados, que acá hay que permanentemente volver a rendir examen ante la gente. Pero entonces yo creo que se puede dar una ingeniería política que llegue a la posibilidad de la disputa del liderazgo final muy acotado y limitado, solo a eso, pero que garantice la continuidad de una estructura. Federico, cuando usted, que fue uno de los que dio la patada inicial en todo esto, en el Molino, comenzó a imaginar, junto a Chacho Álvarez, estaba Bordón en aquel momento también, ¿no? Graciela Fernández Mejide, la posibilidad de la alianza, le trajo sinsabores en su partido, no se pudo hacer en su momento, después finalmente se hizo. ¿Imaginó realmente que estaban generando una alternativa de poder en la Argentina? Yo siempre pensé que así debía ser, pero explico por qué, hasta a veces un poco desde el punto de vista teórico. Porque entiendo que el gobierno hoy es una coalición, tampoco es el peronismo clásico. Por eso es que ha habido tanto voto de origen peronista a la alianza, porque no se sienten representados sectores sociales en la política que el gobierno desarrolla hacia ellos. Una coalición más bien conservadora, de grupos fuertemente concentrados, con partidos conservadores que dejaron de existir, como la UCD, o vertientes autoritarias como Rico. Y que a la democracia argentina le faltaba la otra gran vertiente, una alianza nacional progresista. Yo por eso creo que eso que nosotros lo ideábamos en aquella época, ahora se ha concretado. Por supuesto hubo marchas, contramarchas, no todo es perfecto, existen matices, todavía deberá correr mucha agua, pero yo soy muy optimista en cuanto a cómo están planteadas las cosas en nuestro país. ¿Raúl Alfonsín puede ser un problema para la alianza y su futuro ante su expectativa presidencial, no desmentida por él? No, hasta ahora ha sido una gran ayuda, sinceramente. La alianza se pudo hacer, entre otras cosas, como lo reconoce la propia Graciela Fernández Mejide, por su gesto de renunciamiento, de desprendimiento. Primer cosa. Después, cuando Menem durante la campaña se cansó de provocarlo, carta va, carta viene, Alfonsín, que es un hombre más bien de sangre caliente, guardó silencio para evitar la polarización que Menem quería buscar. Entonces yo creo que hay que entender que Alfonsín ha hecho una enorme contribución a que este proyecto se consolide. No tengo por qué pensar entonces que es un problema. Pero yo le quiero hacer una reflexión y pedirle su contestación. Digo, las caras de la campaña electoral parecieron centrarse en Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide. Y las caras del postelectoral parece centrarse en las mismas figuras. ¿Y que acaso el radicalismo está detrás del Frepaso en este tema de la alianza y en este momento? No, es lógico que las caras más visibles fueran ellos porque eran los dos primeros candidatos. Y eso es algo que nosotros, obviamente, analizamos antes aún de la alianza, porque fue un tema, como es público, de debate, así que no tengo por qué ocultarlo. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, la situación es muy distinta. Nosotros ganamos las 8 secciones electorales de la provincia, las 8. Si yo digo, por ejemplo, cómo fue la correlación de fuerza en la sexta sección, Bahía, etcétera, de 6 legisladores que entraron, 5 son de origen radical. Esa es la situación casi todo el interior de la provincia. Lo que hace que el radicalismo como partido se haya fortalecido mucho, porque la cuestión no es solamente las figuras rutilantes, es también las intendencias, los legisladores, la posibilidad de ir generando una fuerza más consolidada. Los intendentes radicales han sido un factor importantísimo para potenciar con su buena administración también lo que era una buena oferta del punto de vista nacional. Linares en Bahía Blanca ganó por más de 25 puntos de diferencia, April en Mar del Plata igual, Abel Miguel en Junín por 30 puntos de diferencia. Es decir, hay que reconocer entonces que esa administración correcta ha fortalecido también al radicalismo como partido. Freddy, tanto Chacho como usted son casi de la misma generación política. Sí, un poco más joven soy yo. Pero es la misma generación política. Sí, la misma.
Y de alguna manera los dos fueron quienes desde sus partidos más se movilizaron por la alianza. Y creo que los dos son los que siempre renunciaron a más para que se pudiera dar la alianza. ¿Esto es correcto? Sí, yo me siento identificado. Tenemos un estilo parecido en lo que hace a esto. Francamente, yo no tengo grandes aspiraciones a cargos cuando no los veo que sean naturales. A veces uno tiene que dar peleas para plantar banderas. Fue lo que hice en el 94 y creo, a la luz de los resultados hoy, no haberme equivocado. Había que plantar banderas, aún sabiendo que era muy difícil ganar.